Felicitamos al trabajo que ellos hacen. Gracias porque en poco tiempo la radio HCH ha crecido. Tiene una enorme audiencia en los lugares donde bañan las frecuencias, que ahí se las pongo en pantalla, las frecuencias de radio de HCH. Así es que hoy es el Día Mundial de la Radio. ¿Qué más elementos hay? Así es, hoy es el Día Mundial de la Radio, el aniversario de la Radio de las Naciones Unidas, fundada el 13 de febrero de 1946. Después se comenzó a celebrar como el Día Mundial de la Radio por la UNESCO. La radiofusión, la radiofusión, es que me están llamando. La radiofusión. La radiodifusión que ha sido más efectiva y alcanzada a lo largo de la historia, gradualmente se hace más importante hoy en día. La radio con pilas fue la herramienta informativa más rápida sobre los conflictos de la guerra civil y en las zonas de la guerra, así como sobre los refugios en el mundo. Es decir, que la radio fue el primer medio de comunicación donde se transmitían las noticias. Antes que en la televisión. Bueno, el Día Mundial de la Radio, qué bueno que exista la radio. La radio, en vez de perder protagonismo, lo está volviendo a ganar. Y se proclamó, don Eduardo, la Confederación General de UNESCO proclamó el Día Mundial de la Radio el 13 de febrero del 2013. Me están llamando. Hoy no estoy enredada. Me están llamando. Hoy es el Día Mundial de la Radio leer. Y hoy es 13. Hoy es 13, por consiguiente, hoy es el Día Mundial de la Radio, que fue declarado por la UNESCO. Bueno, pero la radio, en vez de perder protagonismo, Rina, está ganando más bien más protagonismo en los mismos Estados Unidos, porque la gente se sube a su vehículo. Hoy la radio también es Facebook, hoy la radio también es Instagram, hoy la radio también transmite en vivo vía Facebook, la radio también transmite en vivo vía YouTube. O sea, la radio se volvió una competencia de la televisión. La radio también, además de que es inmediatez, es prontitud, es rapidez, y va a ser bien difícil poderla sacar. Al contrario, tanto las radios AM y FM están volviendo a tomar enorme protagonismo. Y tengo en los estudios de HCH Radio al hermano Max Serna, Elsa Moncada y Edgar Colinder. Son los tres que laboran en la radio. Ellos tres son los responsables de la diferente programación. Y recuerde, en HCH retransmitimos todos estos espacios de noticias a través de HCH Radio, que repito, tenemos varias frecuencias en el país. 94.9 es aquí en Francisco Morazán, 94.7 en la zona central, 100.5 en el departamento de Cortés, que llega hasta Atlántida. También está la 91.9 en toda la zona oriental y que baña el departamento de Olancho, entre otros sectores. Y así nos seguiremos expandiendo siempre que Dios lo permita. Hermano Max Serna, ¿qué es el, para ustedes, el que haya un Día Mundial de la Radio? ¿Qué significa y qué es la radio para usted, que labora desde hace mucho tiempo en estos medios de comunicación radial? Pues una bendición. Buenas tardes, licenciado Eduardo Maldonado, Rina Leal. Bueno, yo quisiera oír. Sí. Sí, pero ahora sí lo escucho. Ahora sí. Buenas tardes, licenciado Eduardo Maldonado, Rina Leal, y a todos los televidentes y oyentes de HCH. Realmente una bendición que ahora tengamos un Día Internacional de la Radio. Es algo que hace mucho tiempo, licenciado, la radio se lo merece. Porque tal y como usted lo manifiesta, es un medio masivo y yo me atrevo a asegurar el medio de mayor influencia en el país y en cualquier país. Todo el mundo tiene acceso a una radio más que a un televisor. Entonces, en aldeas, en caseríos, en pueblos, cualquier persona pues está escuchando la radio, y es una tremenda bendición. ¿Vio cómo cambió la imagen? Vio que calladito. No, exprésese, hermano Max. Sí. Tal como somos, al pecho. No que se pone ahí como que si fuera. Ahorita casi me duermo. Hoy es día de celebración. Y le apagaron hasta la luz. Pucha, qué compañero. Le apagaron hasta la luz, mire. Le apagaron. ¿Quién le apagó la luz ahí en la radio? No sé, me dejaron oscuras. Sí, pero ¿quién se la apagó? No lo sé. Bueno, solamente quiero agregar, mientras solucionamos el tema de la luz, este año el Día Mundial de la Radio se celebra bajo el tema Diálogo, Tolerancia y Paz.
bajo el lema, sí, diálogo, tolerancia y paz. Licenciado. Sí.